Bueno, luego la contraparte, por decirle. El paramilitarismo en Colombia comparte con muchos otros países de América las características de la guerra sucia, sobre todo la desaparición forzosa como un método de atemorizar a la población. También como en otros casos en América, recibió el apoyo, seguramente al inicio, de los Estados Unidos, que recomendaba a Colombia que se formara esos grupos. No hay pruebas fehacientes de una colaboración o un apoyo directo de Estados Unidos en todos los años al paramilitarismo, pero por lo menos es claro que el Departamento de Estado todos los años decía que Colombia está mejorando en materia de derechos humanos, mientras la situación realmente fue atroz. El paramilitarismo desde el inicio, ese mapa es del gobierno y muestra la ubicación de los grupos paramilitares en el 2004. Hola, ¿cómo están? Carlos Castaño, fundador de ese movimiento, que él ocupó el lugar que dejó Pablo Escobar después de que fue asesinado. Esa foto tan morbosa fue tomada por un agente de la DEA. Después de la muerte de Pablo Escobar, Castaño y otros usaron ese espacio para construir un imperio de narcotráfico que se usaba también para financiar el movimiento paramilitar, que agrupaba terratenientes, los comandantes de ellos y la fuerza pública en un proyecto de exterminio en las áreas de control de las FARC. Eso es en Medellín, una cuadrilla paramilitar. En la ciudad. Esa foto que viene es un poco dura, pero me interesa hablar un poquito de ella. En ese momento, los paramilitares que llevaban el rótulo de ser las Autodefensas Unidas de Colombia, ese fue el nombre que usaban en ese momento, hizo un sitio, sitiaron a ciertos barrios en Medellín, que fueron barrios bajo control guerrillero. Y mataron todos los pobladores que querían salir del barrio. Entonces yo entré y una gente me mostró esa fotografía de que le habían cortado la cabeza a un muchacho y eso es lo que está pasando en esos días. Lo que me parece muy importante es que en esa situación, para que ellos tomaran esa foto, llevaron el rollo para revelarla y mostrarla a un periodista, todo eso era arriesgarse la vida. Sin duda alguna. Y esa preocupación de que haya una evidencia, para mí confirma la importancia del registro visual y también es una forma de cuidarle a ese muerto. O sea, ver el hecho que alguien tomó toda esa preocupación para tomar la foto es muy diferente que solo ver fotográficamente el muerto ahí, que nadie se preocupa. Es una forma de cuidarlo. Es una pequeña, de pronto, consolación frente a lo que pasó, que sí hay gente que, a la cual lo que pasó importa. Comandante paramilitar, jefe militar del movimiento en un sitio clandestino. Eso ocurrió porque después de un tiempo, Estados Unidos le buscó en extradición por narcotráfico. Nadie sabe por qué no lo hicieron antes, porque de pronto ya no tenía la importancia estratégica que tenía, o de pronto hay otros factores, no sé. Pero finalmente sí, porque él tenía docenas de órdenes de captura por asesino, por todo, y nunca la fuerza pública le buscaba. Hasta que Estados Unidos, por supuesto, le pidieron extradición. Entonces, lo que él hizo era tratar de lavar su imagen frente a la opinión pública norteamericana. Invitó al New York Times, yo fui de fotógrafo para entrevistarle, y nos hizo todo un show. Ellos habían construido un despacho, que obviamente fue recién hecho, que tenía un escritorio, un globo en madera. Tenía diálogos de Platón abierto, como si hubiese estado hojeando filosofía. Y la camisa blanca de La Paz, por supuesto.
Y en algún momento se apartó para dar un orden militar en un teléfono encriptado en ese momento. Es una figura muy, muy carismática y muy siniestra. Esa es obra de sus tropas, el bloque Catatumbo, entre otros. Otra joya, Jorge 40. Uno de los una de las dudas, una de las quejas que tiene las organizaciones de derechos humanos en Colombia es que tanto este como Salvatore Mancuso, unos 14 aproximadamente más comandantes de la SAUC que finalmente fueron pedidos en extradición, están siendo procesados por narcotráfico en Estados Unidos en lugar de enfrentar la justicia colombiana por las matanzas que perpetraron. Es algo que muestra un poco las prioridades de Estados Unidos en todo esto. Evidencia, otra vez, de una matanza. Todo esto ha sido corroborado, ha sido comprobado, confirmado por las investigaciones judiciales y periodísticas en Colombia. No digo nada que no haya sido comprobado y no soy yo. Son investigadores colombianos que han hecho ese labor de realmente entender qué pasó en estos casos. Helicóptero del ejército encima de una matanza en la comunidad de Paz, que esas son comunidades que establecieron en el campo en distintos puntos como resguardos. Con reglas, nadie puede entrar con armas, nadie puede tener vínculos con ningún grupo y con una filosofía pacifista. Por ende, han sido atacados por todos, porque a nadie le gusta ese discurso. Mayormente los paramilitares y el ejército, pero también la guerrilla ha participado en asesinarlos. Ese dibujo de este niño, fueron muchos. Es un croquis de la matanza, exactamente donde dieron tanta bala que se quemaba la vegetación delante de las personas que vemos ahí. Y aquí esta es la tropa de la Brigada 17 dando vueltas en el perímetro en el momento cuando nosotros llegamos un par de días después. Y habían dejado la amenaza que iban a volver en unos días y completar la matanza. Ese es el capítulo de pronto más duro para ver. Es el capítulo que más manifiesta esa relación o esa formación que yo recibí cuando vine acá y empecé a trabajar con la antropología forense como tema. Breve, el trasfondo de esto es que al mismo momento cuando Estados Unidos pidieron a las cabezas de los comandantes paramilitares en extradición, ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno de Colombia. Eso fue también un intento de salvarse del problemita. Y el presidente Álvaro Uribe, que muchos sugieren, y hay muchas indicaciones, pero no hay pruebas, de una relación muy cercana con el movimiento paramilitar, hizo una amnistía que decía, bueno, ustedes te ponen las armas, van a tener que pasar 5 años o algo así en arresto domiciliario y ya. Pero la Corte Constitucional dijo, no, momentico, o sea, si esto va a proceder, ellos tienen por lo menos que confesar qué hicieron. Y aunque han habido muy poco justicia, muy pocas condenas, esas confesiones sí han ayudado mucho y particularmente han ayudado que la gente pueda encontrar los restos de los desaparecidos. Los números no son exactos, pero suman más del número de desaparecidos acá en Argentina y de Chile combinados. Estamos por alrededor de 40.000 personas. Entonces es un grupo, es un perito. Están exhumando una fosa de una mujer asesinada por paramilitares, aparentemente por ser prostituta, porque ejercen lo que llaman la limpieza social, que es matar a... Me imagino lo mismo acá, no sé, pero marihuaneros, prostitutas, etcétera.
Esa foto de un celular muestra un taller en cómo desmembrar personas usando personas vivas. Que tenía, las autodefensas tenían esas escuelas. Y la fiscalía tiene en su... Esa es una de las fotos que me gustan pensar como artefactos. Ponen imágenes de la ropa que sacan de las fosas para que los familiares puedan ver en el web y decir, sí, eso sí, perteneció a mi hija. La señora Teresita Meléndez, a la derecha, está con su hija y un primo. Paramilitares desaparecieron a su esposo. No hay ninguna razón, no fue guerrillero, por todo lo que se entiende por eso. Y, no sé, 12 años después, creo, después de esas confesiones, exhumaron... El investigador le está mostrando una prenda. Y ella no está todavía como dispuesta psicológicamente preparada para reconocer la prenda. Y su hija le dijo, pero mamá, usted misma cosió esos calzoncillos. Y ese fue el momento cuando ella pudo reconocer el hecho de que su marido realmente murió. Y todo ese tipo de la psicología de la desaparición forzosa, el limbo que produce en los familiares y todo eso, son cosas que yo aprendí acá con el equipo argentino. Ellos tenían una modalidad pero para esconder los cuerpos, en este caso lo que hicieron es que los metieron debajo de fosas oficiales. Entonces, para exhumarlos, uno tendría que exhumar a una persona debidamente enterrada, que es un complique, ¿cierto? Entonces, aquí están buscando gente desaparecida, pero dentro de las bóvedas. Y esa es una fotografía que... Pues le pasamos el libro a Nora de las Madres de la Plaza de Mayo, porque... En parte porque quería que viera esa foto por su influencia. Esas son las Madres de la Candelaria, buscando sus hijos. Y ellas adoptaron la iconografía de usar la foto de sus hijos de esta forma en sus vigilias, porque alguien les comentó sobre las Madres del Paso de Mayo y ellos reconocieron el poder visual de usar. Me interesa como imagen en parte porque esa experiencia, esas mujeres ya... Pues ustedes saben bien cómo es, ¿no? Como el hecho de esa desaparición adquiere una importancia más allá de la identidad misma de la mujer. Muchos de ellos pasaban años sin dinero buscando y buscando. Se trata de lo que yo mencionaba antes, las supuestas desmovilizaciones. Colombia es un país, bueno, el conflicto en Colombia... Precisamente está lleno de trampas y de simulacros y de teatros. Es muy complejo. Eso fue totalmente un teatro. O sea, se ha descubierto que esa desmovilización aquí en Medellín fue falsa. O sea, nosotros allá no vimos ninguno de los combatientes ni comandantes paramilitares que conocíamos ahí. Había gente que ellos le contrataron. Pónganse el uniforme, devolvieron una chatarra en lugar de sus armas serias y ya. O sea, entonces, esas son tropas. Ese señor en la pantalla es Salvatore Mancuso otra vez, con la camisa blanca, con una iconografía un poco de cura, me supongo. Sus tropas, el bloque Catatumbo, están acusados de la violación de más de 10.000 mujeres y niñas en la zona bajo su control. También el bloque Catatumbo, esos son los urbanos atrás, que son sicarios. Entonces, compañeros de La Opinión, el periódico en Catatumbo, en Cúcuta, en el norte de Santander, me,
me dijeron que, mire, después de la desmovilización no ha cambiado nada, están matando igualito. Solo ya no usan el uniforme. Entonces yo fui allá para confirmar eso. Y ese fue uno de los escenarios, si se puede cruzar toda la modalidad, ¿no? ¿Qué arma se usaba, etcétera? Que también me parece una foto interesante porque como me implica a mí como observador.